Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sánchez de CineDigital.tv y bienvenidos a nuestro programa sobre conclusiones de NAB 2018. Estamos con Julio Gómez. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme un año más. Si recuerdan, Julio nos hizo favor de acompañarnos el año pasado y estuvimos platicando acerca pues, de todo lo que se vio, las tendencias, etcétera. Así que es lo que haremos en este video. Platicaremos acerca de lo que hemos visto, tanto de su perspectiva como desde la mía, en términos de novedades, qué cambios hemos visto, etcétera, en todo este tema. ¿Te parece bien que empecemos hablando de cámaras? Sí, perfecto. Por mí. Ok. ¿Qué novedades en términos de cámaras has visto que te hayan llamado la atención? Bueno, obviamente hay que separar como una serie de ligas, ¿no? Porque son gamas distintas. Claro. Por un lado tenemos las dos presentaciones, la presentación que hizo Sony el domingo, que sacó la FS5-2. Eso va por un lado, va a una entrada de gama para Sony. Las novedades que tiene son interesantes, es verdad que no son muy llamativas. Pero bueno, han mejorado sobre todo el microcontraste, de manera que digamos que el aspecto de la imagen y sobre todo de las pieles no es tan de vídeo, ¿no? Sino es realmente un poco más cinematográfico. Y luego, por supuesto, el hecho de que pueden llegar ahora a 120 fotogramas por segundo, etcétera, etcétera. O sea, una serie de mejoras puntuales en la línea más de una evolución que de una revolución, pero que es una cosa constante en Sony, sabes que siempre van a estar ahí haciendo pequeñas actualizaciones. Por otro lado, otro segmento distinto, tenemos como siempre o como es habitual en el NAB Show el tema de Blackmagic, que ha sacado la largamente esperada sustituta de la Pocket 4K. Esto es así porque relación calidad-precio, realmente la Pocket era una cámara excelente. Es verdad que tenía muchas deficiencias a lo mejor en la imagen, es verdad, como hemos hablado tú y yo antes, que sobreexponiendo tres stops las caras en los blancos había ruido, pero toda la cantidad de cosas y de funcionalidades que tenía y por ese precio no había nada así en el mercado. O sea, que hay que ver siempre todo en perspectiva. Y a mí otra cosa que me gustaba mucho de esa cámara es que te podías meter en cualquier sitio sin un permiso de rodaje, ¿no? Claro. No hacía falta en absoluto. Y podías ir a cualquier lado, nadie se paraba a pensar en ti. El modelo nuevo tiene una cantidad de mejoras impresionante y una versatilidad muy, muy bestia. Las salidas, tiene todo tipo de salidas, tienes ISO dual, que es algo que hablaremos ahora, que desde que lo sacó Panasonic en la Varicam. Sí, ahora es una idea muy buena y lo han adaptado a otras cámaras, lo ha adaptado a la Sony Venice, lo ha adaptado ahora a la Blackmagic, una serie de cámaras que lo están adaptando con mayor o menor éxito, todo hay que decirlo, y con mayor o menor calidad. Claro. Pero en cualquier caso, hay una serie de funcionalidades bastante grandes. Hay que decir, evidentemente, nosotros aquí en la feria, la gente no sé, es consciente, supongo, de esto, nosotros en la feria no hacemos un test de cámaras en condiciones, o sea, que todo lo que digamos aquí son primeras impresiones, no es algo, no, realmente no podemos hablar del producto en profundidad hasta que no se ha probado. Pero las primeras impresiones de la cámara a mí me ha gustado muchísimo para hacer una cámara con el diseño que tiene, que es un diseño de cámara fotográfica, vamos a ser claros. Me ha gustado mucho el agarre que tiene, la empuñadura es muy firme, no resbala en absoluto, el cuerpo se nota sólido, muy bien terminado, las terminaciones. O sea, realmente es un producto, por lo menos desde el punto de vista del cuerpo, bien hecho. De calidad de imagen, es muy pronto para decir nada. Claro, pero es una Pocket que de Pocket no tiene nada. No tiene absolutamente nada, es así, señores. No tiene nada de Pocket. Bueno, a ver, aquí la verdad es que en Las Vegas hay ciertos centros comerciales en los que puedes ver gente con bolsillos que pueden meter varias Pocket, ¿no? Pero realmente es un paso adelante en ese segmento. Lo único que pierde un poquito para mí, lo que tú decías, ¿no? Yo lo comparo, yo ni siquiera conduzco, pero las analogías con los coches o con los autos siempre funcionan, todo el mundo lo entiende. Pues esto es como el Mini. Cuando salió la nueva versión del Mini hace unos años, está claro que es un coche mucho mejor, con mejor motorización, más amplio, más cómodo, con mayor radio de giro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué lo siguieron llamando Mini? Es un misterio para mí, porque no tiene nada de Mini. Pues lo mismo, es decir, las mejoras son muchas y muy notables a primera vista en la Pocket, pero ¿por qué la siguen llamando Pocket? No lo entiendo, ¿no? Luego tenemos el tema de la pantalla, que es básicamente todo el panel frontal de la cámara, que es bastante amplio, es pantalla. Lo cual me preocupa de cara a la batería, tengo que decirlo, porque además no es algo nuevo en este tipo de cámaras. De hecho, bueno, todos se acordarán en el caso de la Pocket original que tenemos que traer una bolsa con baterías porque la batería duraba nada. Esta cámara trabaja con LP6, las baterías de cámara Canon, que pues veremos a ver cuánto nos dan en términos de rendimiento, porque también si la cámara resulta que necesitamos traer 20 baterías para trabajar
dos horas. Es verdad que al ser tan ancha la cámara ya tiene, tiene botonería, ya no simplemente lo controla absolutamente todo desde la pantalla, pero la mayoría de las funciones están en la pantalla y es monstruosa con relación al cuerpo de cámara, es casi todo el cuerpo de cámara es pantalla. Entonces, a priori podría ser un problema. No pongo la mano en el fuego porque igual lo han resuelto de forma mucho más eficiente, pero en principio, ya digo, es una cámara, da muy buenas sensaciones a la hora de tenerla en mano, pero de lo demás no podemos hablar hasta que no la probemos. Sí, no, hasta no ver el resultado. Y también ahora, que es algo que hay que reconocerle a la gente de Blackmagic, no dijeron cuándo va a estar disponible. Dijeron que pronto. Sí, bueno, de todo se aprende. Afortunadamente no dijeron exactamente cuándo va a estar lista en algún momento por $1,295, lo cual es tremendo. Vamos a ser claros, es tremendo. Nosotros podemos poner todas las pegas que sea en un futuro, veremos la calidad de imagen y tal, pero es que por este precio es una barbaridad. Claro. Sí, y digo, hay que ver, obviamente, como dice Julio, no, aquí nos vamos por lo que el fabricante dice, porque pues no podemos hacer pruebas, hasta no hacer pruebas no podemos llegar a decisiones más en forma. Otra cosa que hemos visto, y coincidimos tú y yo, la tendencia, obviamente, en gamas altas, full frame. Clarísimamente, llamémoslo como lo llamemos, para unos full frame, para otros formato completo, para otros gran formato. A mí personalmente, porque soy así de friki, me preocupa llamar gran formato cuando toda la vida el gran formato ha sido una cámara de placas monstruosa, ¿no? Y llamar gran formato a un 24x36, bueno. Lo interesante para mí del gran formato, porque hay ahora muchos directores de fotografía preocupados por la transición, si es que esto, he escuchado muchas veces a gente diciendo la industria nos está obligando a cambiar la perspectiva, a no tener profundidad de campo. En primer lugar, vamos a dejar claro una cosa, eso es mentira. ¿Por qué? Porque no hay, una cosa es la óptica en sí, que al cambiar de óptica uno tenga distorsiones geométricas diferentes, por supuesto, y por el hecho de que al trabajar con un formato más grande vamos a tener que ir hacia ópticas más tele. Para un fabricante es mucho más sencillo evitar aberraciones con las ópticas tele que con las angulares, con lo cual, si eres un amante absoluto de la distorsión de barril, pues te va a resultar más complicado. Y todo eso, pero eso no tiene nada que ver ni con la perspectiva, ni con la profundidad de campo, que a mí no me gusta utilizarlo como referencia porque la profundidad de campo no existe, es una convención. Me gusta hablar de círculos de confusión y de círculos de desenfoque, que no son la misma cosa, pero se puede adoptar literalmente la misma perspectiva y además con un cálculo matemático muy sencillo, con lo cual ese no es un problema. El problema que puede haber en algunos casos es si la cámara no disipa el calor suficientemente, porque estamos pasando con el mismo cuerpo de cámara, cambias a un sensor más grande, que puede pasar porque hay algunos fabricantes que lo pueden hacer, y ver exactamente si eso va a influir en que no disipen el calor de la misma manera. Hay que decir que la mayoría de los fabricantes conocidos, cuando han hecho ese cambio, hay un cuerpo muy parecido. Por ejemplo, Sony con la Venice es un cuerpo en tamaño muy, muy parecido al de la F55, pero el sistema de ventilación es absolutamente distinto y está pensado para un full frame. Canon, con la C700 full frame, ya en 2015 nos dejaron claro en el IBC, que fue donde se presentó, que aunque la presentaban con Super 35, el cuerpo de cámara y todo estaba diseñado de cara a un hipotético futurible full frame. Es decir, que los fabricantes no se han caído de un guindo. Pero es verdad que hay otros fabricantes de otros países a veces que, bueno, que sí, dicen vamos a ponerle este sensor, ande o no ande, y hay que tener cuidado con eso porque perderíamos en intervalo tonal bastante. En general, la tendencia es clara. Originalmente, la NASA tiene ahora un white paper. Luego hablaremos de que existen white papers de verdad y catálogos. Pero bueno, en este caso es un white paper de verdad sobre la visión humana, que es el más reciente, que lo van actualizando cada cierto tiempo. Y aunque realmente no podemos hablar de que la visión humana sea rectangular, pero aproximadamente se podría decir que la proporción de aspecto de la visión humana es un 16-10. O lo que es lo mismo sería un 3-1 con 875. Es decir, que lo más parecido sería un 3-2. Y un 3-2 es el formato que adoptó Oscar Barnack para el 24x36. O sea que el full frame realmente no es un estándar nuevo. En fotografía se lleva usando muchísimos años. Y además tiene un sentido relacionado con la visión humana y con la figura fondo y demás. Lo cual hay que quitarse miedos de encima y sacudirse miedos. Por supuesto, si uno quiere trabajar en Super 35 con cualquiera de estas cámaras, con la Venice, con la LF, con la Monstro o con la C700 Full Frame,
puedes trabajar en Super 35. En algunos casos vas a tener que rodar las barras, en otros casos directamente la cámara tiene un modo de sensor para hacerlo, pero en todos los casos vas a poder adaptarte a lo que quieres. Y para la gente que tiene, que es otro gran problema que preocupa a mucha gente, que tiene ópticas anteriores, que tiene gran cantidad de ópticas de Super 35, hay que decir que, aparte de poder usar el modo Super 35, el círculo de iluminación de las ópticas, que no es lo mismo que el círculo de imagen, es decir, aquel punto al que llega luz, que todavía tienes una imagen que el fabricante no te garantiza que sea una imagen de tanta calidad, pero sí, pero hay luz, puede llegar a cubrir tipos de sensor más grandes. Si estamos usando ópticas anamórficas, dependiendo del fabricante, casi puede llegar a cubrir un full frame. Por ejemplo, estos días en el stand de Canon tienen puesta un 32 milímetros anamórfico de Cook en la full frame. Y es evidente que si lo pones en full frame, hay un viñeteo notable en los bordes, pero sorprendentemente pequeño. Y una distorsión de bigote horrible, pero eso ya es otra cosa. Pero el tema es ese. O sea que realmente ese miedo a, Dios mío, voy a perder las ópticas que tenía, no voy a poder usar, está bastante injustificado. Y a colación de esto, me vas a permitir que meta aquí la cuña, para mí un cambio muchísimo más importante es la adopción generalizada por parte de los fabricantes de ópticas de la montura LPL. Que la ha lanzado en concreto Arri, pero que la idea de Arri es que sea una montura universal, igual que hicieron con la PL hace 35 años. ¿Qué tiene de novedoso? En realidad es una montura de trinquete igual, que se cierra exactamente igual que se cierra una PL, solo que con tres orejas en vez de dos. Le han cambiado el color para que no haya confusión. Pero lo interesante de esto es que, ópticamente hablando, es mucho más fácil diseñar una óptica telecéntrica, es decir, una óptica en cuyos rayos de luz lleguen de modo realmente perpendicular al sensor y se aproveche mejor la luz en las microlentes del sensor. Es muchísimo más sencillo, ya digo, hacer eso si tu distancia de registro, la distancia que hay desde el último punto del bloque óptico hasta el sensor, es muy parecido o es equivalente a la diagonal de ese sensor o al círculo de imagen. En el caso de el estándar, por así decirlo, de full frame sería un 43 y algo, y en el caso en concreto de la Alexa LF, que obviamente es la cámara en la que han pensado para hacerlo porque es su cámara, es un 44,70. Es lógico que uno se pregunte por qué en su día, si cuando estábamos trabajando en película en el año 82-83, cuando se presentó la montura PL, ¿por qué 52 milímetros de distancia de registro? No tendría que haber sido 30 milímetros, era básicamente el estándar, a veces incluso 24 milímetros. El problema es que había un espejo en medio. Claro. Las cámaras tenían un visor óptico reflex, había un espejo ahí y evidentemente eso ocupaba un espacio que no se podía evitar. Pero por eso digo que es una actualización muy necesaria para todas las cámaras. Para el que en concreto esté preocupado porque da la casualidad de que usa Arri y dice, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer con mis Alexas anteriores? O todo eso es retrocompatible porque es la distancia mínima posible con todas las demás Alexas y sirve para cualquier, en realidad se puede adaptar a cualquier cámara porque todas las demás tienen monturas más, más pequeñas. Si te das cuenta, es un poco universal esto. La F de Canon es un 44 milímetros, Nikon, que bueno, no se dedica a esto, pero es un 46,5. La montura que utiliza ahora mismo Panavision es también un 40 milímetros, la montura de Red también, es decir, que van todas en ese sentido, ¿no? Es la idea. ¿Tú ves como que a futuro LPL va a ser el estándar? Es difícil, a mí no me gusta, porque yo siempre digo que he suspendido todos los exámenes de Nostradamus. Entonces, no me gusta porque siempre me acuerdo de aquel señor de la DECA que en el año 62 le dijo a Brian Epstein, chico, deja de representar a esta gente, a los Beatles, porque no van a llegar a ningún sitio. Entonces, y siempre pienso que, ¿no? que pero, en pero, este pero, señor, ¿no? Pero pinta como que... A ver, el apoyo que tiene, apoyo que vamos a decirlo, es un poco con pistola en la cabeza porque es Arri y tal, pero el apoyo que tienen, y de hecho lo dejaron claro en su rueda de prensa, ¿quién está detrás de la LPL ya? ¿Quién soporta la LPL? Pues están Genie, está Cook, está Fuji, está todo el mundo, claro. Todos los que son están. Claro, entonces, pues sí, parece ser que va a ser la tendencia. Insisto, se puede poner... otras cámaras no tienen ningún problema. Sony, por ejemplo, tiene la montura E, que con la montura E no tienes problema porque pues básicamente es la más pequeña de distancia de registro de todas. Puedes montar encima lo que te dé la gana. Y ellos siempre han puesto un adaptador PL en sus gamas altas, con lo cual aquí pues probablemente pondrán el LPL y no es un problema. La otra ventaja es que... el sistema de metadatos que traen las ópticas,
El LDS en ARRI, han sacado el LDS2, que incluye una serie de funciones que ya hemos visto, por ejemplo, con Size en la CP3 el año pasado. Lake está desarrollando algo por el estilo. Es decir, ellos han adoptado el protocolo ID Cook, que es completamente abierto, y han llegado un poquito más allá. Lo han llevado al tema de realmente las distorsiones geométricas de la óptica, el viñeteo que pueda haber, corregir, o en el caso de la CP3, como hablábamos el año pasado, se puede provocar aposta que haya un poco más de viñeteo, un poco más de distorsión y demás, ¿no? Entonces, todos van a ir en este sentido. Esto es muy bueno para utilizar mandos remotos, porque con el mando de foco remoto ya no tienes que andar haciendo, con todas estas novedades, ya no tienes que estar calibrando al principio y al final del barrilete, del torque, sino que directamente lo tienes automatizado, ¿no? Pues bien, el LDS2, que es la nueva versión y que ya no es algo que hay que pasar por caja directamente, hay una licencia nominal, pero no es lo mismo. Está incluido, pero a las 12 en punto, que es lo lógico en ARRI. Pero a las 9 en punto también, en la misma montura, tienes los contactos ID Cook. Entonces, evidentemente, han tenido claro esta vez que si van solamente con el LDS y págame una patente carísima, lo que les pasó la otra vez, ningún otro fabricante adoptó el LDS. La PL sí, pero nadie adoptó el LDS años más tarde. Entonces, la verdad es que es bastante versátil y está bien pensada, es una montura robusta, tampoco tiene tanta ciencia hacer ese tipo de montura. Pero es un cambio interesante, yo digo. Sobre todo por lo que va a suponer para futuros desarrollos de ópticas, porque consigues que al ser la óptica más telecéntrica, puedes hacerla más luminosa. Y supongo que esto está detrás también del juego nuevo de ópticas que ha presentado ARRI, que está hecho en Japón. Esto es un first time. No es verdad, porque los zoom grandes son... Sí, ellos no se sabe exactamente dónde, pero se fabrican en Japón. Aquí abiertamente te lo dicen, que lo pone la óptica Made in Japan, ¿no? Entonces, es decir, que ahí no las han hecho con Zeiss, que era un poco lo habitual con las Primes, ¿no? Las Signature Primes, las ópticas están muy bien, lo que he podido probar están muy bien. Y es verdad que no podrían ser T1-8 si no fuera por esto. Otra de las ventajas del gran formato de cara a las ópticas es el hecho de que no necesitas tener una pupila de entrada tan grande para luego ir a una pupila de salida tan pequeña, sino que puede ser mucho más uniforme. Curiosamente, trabajar con ópticas de gran formato, ópticas full frame para entendernos, pero es que hay otros formatos como el de la Monstro o como el de la Alexa 65, con lo cual no podemos decir que todo es full frame. En este resulta que es muchísimo más sencillo hacer ópticas más ligeras y más pequeñas, y con un diámetro más pequeño. Claro, o sea que contrariamente a lo que pueda parecer lógico, el gran formato en sensor hace que sea posible, ya depende del fabricante, hacer una óptica más ligera y con mejores prestaciones además. O sea que por ese lado está bien. Ya no sé si enlazar con las ópticas, ya que me he metido en el tema, o no. Si quieres hablamos del tema de post. Vale. Todo lo que está pasando, vemos cambios, vemos novedades. DaVinci Resolve 15. Evidentemente ha sido el petardazo de la feria, lo que más ha llamado la atención. Se esperaba ya, yo creo que es uno de estos rumores permanentes, ¿no? Hay rumores que todos los años están presentes en el Navy Show, y desde hace 4 años el rumor era cuándo va a coger Blackmagic y meter Fusion, cuando lo compró, cuándo va a fusionar, valga la redundancia, Fusion con DaVinci, y hasta ahora no había pasado, con lo cual la gente era escéptica que pasara este año, pero pasó. Es igual que todos los años oigo que Canon va a sacar ópticas anamórficas. Todos los años. Llevo 10 años oyendo eso. De hecho, dicen que se incorporan a través de nada más funciones y efectos de Fusion. Son más o menos 250 funciones en la pestaña Fusion dentro de Resolve 15. Hay que decir, si os gusta la literatura, que Crimen y Castigo tiene 1.300 páginas. Y el manual de DaVinci 15, 1.500 y pico. Más o menos. Pero es una herramienta poderosísima, muy intuitiva. Es un trabajo muy bien hecho, la verdad. O sea que luego, como siempre, hay una polarización. Yo, como bien sabéis, no vengo del mundo de la postpro, con lo cual no me voy a meter demasiado, pero desde luego existe una polarización clara en el mercado sobre gente que dice no me parecía necesario, o incluso me parece contraproducente tener este todo en uno, y hay gente a la que le encanta. No vamos a entrar en las opiniones, la verdad es que si no lo quieres usar no tienes por qué, pero claro, digamos que a la gente a la que le preocupa el tema de que esto obligue o acostumbre a determinados clientes en la industria a pedirte que te sientes y si vas a hacer el color, de repente hagas también los efectos. Y esto es lo que preocupa al sector. Ya se verá, claro, esto no se puede anticipar, pero es el uso que le damos a la tecnología, como siempre. La tecnología no es ni buena ni mala, intenta ayudar, pero desde luego, desde el punto de vista de lo que es la postproducción y del esfuerzo que han hecho para hacerlo,
hay que reconocer. Oye, ¿y qué opinas de toda la parte? Ves que ahora Adobe empezó a meter también en sus nuevos releases uso de Machine Learning y de inteligencia artificial como parte de sus procesos. Hombre, esto va a entrar en todos lados. Ya no se puede evitar. Es verdad que Adobe ha lanzado una... Ha habido como una modificación muy gorda de todo el Creative Cloud en la parte de vídeo. Es verdad que también que más, mucho más dirigido a broadcast que a cine. Y han hecho este tipo de modificaciones y el problema, porque ya sabéis cómo son las cadenas de noticias, es que, y aprovecho y enlazo, es que todo lo que ha salido, toda la novedad de Adobe quedó tan oscurecida al día siguiente con el masazo de Apple con el ProRes RAW, que sí, ha quedado un poquito ahí como en la oscuridad. Es verdad que hay novedades importantes, modificaciones serias, sobre todo, insisto, para televisión. Pero de repente todo el mundo ha virado la cabeza hacia DaVinci y hacia, dependía del día, un día hacia DaVinci, otro día hacia la ProRes. Yo creo que al día siguiente fue DaVinci y al día siguiente ProRes RAW, y ProRes RAW se comió todo. ¿Qué opinas del tema de ProRes RAW? Esto es interesante porque realmente no, a día de hoy ninguno de los que estamos aquí, en el momento en que estamos grabando esto, podemos hablar con fundamento sobre el ProRes RAW. ¿Por qué no podemos hablar con fundamento? Pues porque no tenemos la información. Sabéis, el white paper es público y supongo que muchos de vosotros lo habéis leído. Y el consenso generalizado en la industria es que es un catálogo precioso. Es decir, no explica nada, no es un white paper, ¿no? Con lo cual hay tantas dudas y tantas teorías sobre realmente es RAW, no es RAW, cuándo hace la interpolación, antes o después, cuándo no sé qué. Bueno, afortunadamente se da la circunstancia de que anoche, ya sabéis cómo, a la feria se viene en realidad para esto, anoche estuvimos cenando con Jim Houston, que es uno de los máximos responsables de la ACES en la Academia de Hollywood, que además él está también a cargo de la restauración de películas. Os voy a ser sinceros, a mí me interesaba mucho más hablar de su restauración de Lawrence de Arabia y del Gato Pardo que del ProRes RAW, pero hablamos del tema. Entonces, porque claro, ellos tienen que incorporarlo en el entorno y demás. Y fue muy claro, dijo, efectivamente, sí es un RAW, pero es un RAW con compresión, como todos, pero con compresión de transformada de ondícula o, para que me entienda todo el universo, de wavelet, ¿vale? Yo es que lo digo en español, nadie más usa la expresión en español, pero de verdad, gente del mundo, existe la expresión en español y es transformada de ondícula. No es sexy, no suena como wavelet, pero es que existe y es nuestro idioma y bueno. Y para quien no conoce más este tipo de compresión, esto es el equivalente o es muy similar hasta cierto punto a lo que usa Red. Donde es una compresión sumamente eficiente y de hecho lo platicábamos ayer con la gente de Atomos en particular, que nos decían hay dos sabores o dos versiones de ProRes RAW, una versión normal y la HQ. Sí, básicamente la compresión por transformada de ondícula, no wavelet, bueno, por decirlo, voy a decir una barbaridad porque esto es resumirlo de manera muy tremenda, pero para que nos entendamos, la verdadera chicha de la compresión está en la compresión de la información sobre los datos más que directamente sobre ellos, de la manera en que se interpretan los datos más que directamente los datos, con lo cual es muchísimo menos destructiva y más eficiente de lo que puede ser la transformada habitual, que es la transformada por la discreta del coseno. ¿Qué ocurre con el wavelet? Efectivamente lleva existiendo en el mercado un tiempo. Los R3D de Red son wavelet y también hay que decir que el XOCN de Sony es wavelet y es tremendamente eficiente y por algún motivo no lo usa nadie, no entiendo por qué. Pero bueno. Esto es lo que platicamos hace rato. Yo ayer estuve editando 6K en una laptop, XOCN 6K en una laptop aquí en el departamento. O sea, es increíble. Cuando me pasaron los archivos dije, a ver si es que se puede, si no se bloquea la máquina, ¿no? O sea, no es un estándar ajeno ni que sea nuevo en esta industria, porque de hecho cada vez que vais al cine se está proyectando en JPG 2000, que es un códec de compresión wavelet o de transformada de ondícula. Y me llama mucho la atención porque las palabras literales de Jim Houston, no quiero decirlo yo porque yo no puedo asegurarlo, el que lo ha visto es él, las palabras literales de él fueron básicamente ProRes RAW es JPG 2000 con una transformada propia de Apple. Que bueno, también es verdad que decir eso lo puedo decir también del R3D, lo puedo decir, o sea, era una manera de decir, sí, es la transformada de ondícula, pero él mencionó el JPG 2000 por el tema de la proyección en DCP, y del DCP y demás. Sí, que es el R3D en el caso de R, del XOC en el caso de Sony, su receta propietaria, y en el caso de Apple, su receta propietaria, pero al final del día es el mismo concepto, hablando de... Efectivamente, y luego en Atomos, los ingenieros de Atomos nos aseguran
yo siempre aclaro quién ha dicho esto porque yo no lo puedo asegurar, que el, de los dos sabores, efectivamente, el ProRes Raw sería una compresión de 5.1 y el ProRes Raw HQ sería una compresión de 3.1. Y más o menos en términos de tamaños, ocupan el 422, el 422 que conocemos consume lo mismo que el ProRes Raw y el 444 consume lo mismo que el ProRes Raw HQ. Entonces, creo que esto va a ser una revolución, obviamente a futuro, ahorita solamente la soporta Final Cut 10, sin embargo, seguramente más adelante todos los demás las aceptarán. Sí, igual que en monitores externos, ahora mismo, durante unos meses, no sé si es exactamente un mes o tres meses o algo así, ya sabes cómo funcionan estas cosas, hay un contrato de exclusividad con Atomos, con lo cual ellos lo van a tener exclusiva durante este primer periodo, y con independencia ya de todo esto, la eficiencia que tiene, la manera de funcionar, que en el stand de Atomos se ha podido ver, es tan rápida y sobre todo es tan intuitiva para cualquier usuario que hasta ahora no se hubiera atrevido jamás en la vida a meterse a trabajar con RAW, que ahí está el kit de la cuestión. A lo mejor mañana podemos decirte que hay otro RAW comprimido que funciona mucho mejor o que da mucha más calidad de imagen, pero ninguno va a ser tan intuitivo y tan dirigido a la experiencia del usuario. Ese es el fuerte que ha tenido siempre Apple, con lo cual, insisto en que no soy Nostradamus, pero la opinión generalizada es que va a imponerse en el mercado. Por supuesto, al tratarse de un producto de quien se trata, imagino que la primera reacción será que el 50% del mercado lo adorará y el 50% lo odiará. Pero eso ya son sentimientos absurdos que no tienen nada que ver con lo. Sin embargo, yo también coincido. Creo que va a pasar lo que pasó con ProRes, que se va a volver un estándar. No, obviamente va a tomar tiempo y que evidentemente haya suficientes cámaras que tengan salida RAW. Platicábamos acerca, por ejemplo, de la C200, que no permite una salida RAW, graba en RAW interno, pero no permite una salida. Sin embargo, por ejemplo, hay equipos como la EVA de Panasonic, las cámaras de Sony, que sí sacan RAW. Entonces, digo, todo esto seguramente irá cambiando, pero creo que estamos en el principio de un cambio en términos de tendencia hacia ahora sí trabajar en RAW y no trabajar en Cinema DNG, que era una pesadilla, o los formatos estos inmensos que requeríamos tener una granja de almacenamiento simplemente para tener material, ¿no? A mí Cinema DNG me pareció una idea excelente. Lo que pasa es que crear un universo. Son los primeros a los que se les ocurrió lo de crear un formato un poco universal, revelado de RAW, odio decir revelado de RAW, pero bueno, el problema es el desarrollo de esto, cuando no es intuitivo, cuando, como digo yo, cuando no puede utilizarlo tu abuela, termina encontrándose con obstáculos. Hay gente a la que le gusta que las cosas sean más difíciles, pero no. Pero insisto, la idea y el producto, y sigue siendo bueno el Cinema DNG, pero el tema es ese, que evidentemente el fuerte de Apple es la experiencia del usuario. Sus productos no necesitan ser los más punteros o tal, pero se nota que se preocupan de que cuando sacan el producto resulte sencillo. Y es verdad que las demostraciones que hemos visto en Atomos son muy, muy rápidas, muy versátiles. Entonces, y desde luego más que suficientemente eficientes y con buena calidad para lo que hace falta en la mayoría de esos proyectos. Ya de por sí solamente con tener, aunque ahora solo lo soporte Final Cut Pro X, solamente con el Atomos ya tiene soporte para la C200, la C300, perdón, la C200 no sirve, C300 Mark II, tienes para el F5, F7, FS700, esto es importante porque cuando surge algo de este calibre sirve para resucitar un poquito cámaras que ya estaban casi fuera del mercado, porque en realidad puedes sacar una información del sensor que la electrónica de esa cámara no estaba aprovechando, ¿no? Esa pequeña resurrección, aparte de la EVA 1 y de la Varicam LT de Panasonic, ¿no? Entonces, desde luego es un desarrollo interesante y que la conversación que ha habido estos días aquí, si se ha hablado de algo, es de ProRes RAW, aunque uno prefiere hablar de la restauración maravillosa de Lawrence de Arabia, pero esas son otras cosas. Perfecto, y para concluir, iluminación. Hemos visto muchísimos avances en términos de luz, prácticamente ahorita ya todo es LED, en fin, ya no estamos viendo tanta iluminación, ya no estamos viendo prácticamente nada de iluminación tungsteno, y comentamos acerca de estas tecnologías de, por ejemplo, el concepto que maneja Arri de las luces con colores, en fin, y lo bueno, lo malo, etcétera. Para mí hay como dos grandes tendencias en iluminación. Una en realidad es una tendencia que ya existía el año pasado. Estamos hablando ya de la segunda generación de paneles LED para cine y televisión con color, porque en realidad el panel LED de color o el LED, el diodo LED para hacer color se lleva usando en espectáculos años. Existe, ¿vale? O sea que en fin, este es el tipo de cosas.
Hay una segunda, es importante distinguirlo. ¿Por qué hay que distinguir entre la primera y la segunda generación? El problema es que para uno generar color necesitas tener un color, básicamente no es más que una longitud de onda. Una longitud de onda medida en nanómetros concreta. Para tener un color puro, lo más puro posible, para tener estos fondos sólidos que tienen los paneles de color, hace falta que esa longitud de onda sea mínima, que la tengas determinada con muchísima precisión. Cuando tú determinas esa parte del espectro tan pequeña con muchísima precisión, tened en cuenta que la manera de conseguir el blanco en los paneles RGB es sumando R más G más B. Y normalmente, como mínimo, suelen ser a día de hoy de 4 diodos, ¿vale? O sea que sería R más G más B, a veces más un blanco o a veces más un ámbar, o a veces más un blanco y un ámbar, con lo cual complementan un poco. Pues bien, incluso sumando todo esto, debido a lo que es necesario para obtener ese color tan puro, a esa longitud de onda tan fina, lo digo como si fuera un hilo, pero bueno, el tema es que el blanco no es verdaderamente un blanco de espectro amplio y no es lo mejor del mundo para las pieles. Y aquí hay que plantearse, son herramientas increíblemente versátiles y útiles para un montón de cosas. Te ahorras gelatina si quieres, puedes colocar 4.500 en un anillo, en el stand de Arri han puesto no sé cuántos en un anillo gigante ahora y demás, y hacer unos efectos muy chulos, pero tienes que parar a pensar, aparte de lo llamativo que es y de que hay una serie muy, muy, muy concreta de videoclips o de publicidad muy cantosa y con muchos colores que puedes hacer antes de que el público diga basta, ¿no? Y realmente la mayor parte del tiempo lo que estamos haciendo es iluminar a gente con luz lo más parecida posible a la luz natural. Y la última vez que lo chequeé, como va este mundo, igual no pasa, pero el sol no era verde. Ni era magenta, ni era rosa palo. Tenía estrobo. Claro, entonces, bueno, en realidad tiene, pero no distinguimos. Pero bueno, tormenta solar es otro día. Entonces, la cuestión es que hay que plantearse eso, ¿no? Realmente, con la primera generación, de verdad hay que plantearse, y ya sé que esto no es cómodo, que los paneles de color son para una cosa y los paneles bicolor de 3200, 5600 son para otra. Y para los tonos de piel, un panel bicolor es mejor. Ahora bien, dicho esto, por primera vez nos estamos encontrando con una solución, tampoco era muy difícil de pensar, pero había que desarrollarla, que sí que puede sortear un poco, cruzar el Rubicón en este sentido. Y son los paneles RGBWW. La verdad es que en español queda fatal usar esa palabra, esa letra dos veces. ¿Por qué WW? Porque son simplemente 5 diodos en cada matriz y esos 5 diodos incluyen 2 de blanco, 1 frío y 1 cálido. Parece una tontería, pero incluir estos 2 más el RGB te cubre muchísimo más espectro y queda muchísimo más agradable la piel. Es exactamente igual que tener diodos de fósforo blanco o diodos de fósforo remoto. No, pero es suficientemente parecido como para que uno diga puedo usar uno para todo. Pues cuando los probemos de verdad lo diremos, mientras tanto no. Para mí los que más me han llamado la atención de los que han adoptado esta tecnología, 3 fabricantes. Uno es Velvet, que ha sacado la nueva gama Evo. Para mí se caracteriza sobre todo, porque además son unos paneles que yo he usado mucho, se puede trabajar con ellos en exteriores sin necesidad de mucha cobertura, es decir, tiene un grado IP muy alto, son extrusión de aluminio anodizado y realmente es muy simple de usar, 4 botones y nada más, y funcionan muy bien. La mayoría de los fabricantes están en ello, están desarrollando la app, con lo cual no puedo hablar, porque ahora todo va por Wi-Fi y Lumen Radio y demás, y están desarrollando su app para ver cuán versátil puede ser, pero desde luego el panel está muy bien y el sistema de funcionamiento de los LED también, y además con distintos ángulos a elegir y demás. Esa sería la gama Evo. Luego tenemos, por otro lado, dentro del color, Dedo Light, que por fin se ha metido. Hay que decir que cuando Dedo se mete a hacer algo es porque lo tiene más que testado ya y por eso suele salir mucho después. Tienen un panel en desarrollo que va a salir en breve. El panel ya está aquí y es funcional, pero el software no ha, también con RGBWW. Y el tercero en discordia es el DMG Lumiere, o el DMG Lumiere, que ahora el año pasado los compró Rosco. Son unos paneles excelentes también, extremadamente finos, pues básicamente no llegan a tener 3 centímetros, la placa directamente de aluminio y los matrices de LED están insertados en el aluminio, de manera que es muy resistente, muy ligero y muy fino, y sirve para muchas cosas, por ejemplo con luces móviles.
Cuando uno tiene bajo presupuesto, o sea, la mayoría de los que nos están viendo ahora, incluyéndonos a nosotros, y tienes que hacer luces móviles y no tienes ni cable cams, ni grúas, ni no sé qué, ni no sé cuánto, una idea que puede parecer una tontería es usar uno de estos paneles de Lumière minis, porque son muy finos y los puede llevar un dron. Y entonces es increíble las cosas que puedes hacer con un dron, por ejemplo, y un mini. Es una idea estúpida, si quieres, pero funciona muy bien. Y todo parece mucho más caro, ¿no? Son soluciones. Hay veces que las soluciones a la hora de iluminar, por ejemplo, ya que está reciente todavía lo de la entrega de los Oscars y demás, si no habéis visto todavía La forma del agua, por favor, vedla. Y echad un vistazo al artículo en American Cinematographer de cómo se ha hecho esa película, porque había muchísimo menos dinero del que vosotros creéis. Y la cantidad de soluciones maravillosamente ingeniosas que tiene esa película. Oye, y bueno, tecnologías que estaban, que ya no están. Creo que se cumplieron algunas de las predicciones que hicimos el año pasado. Sé que no te gusta hablar de Nostradamus, pero hablábamos, por ejemplo, el tema de VR, de video 360 y todo esto, que era un gimmick. Prácticamente ahorita se ve muy poquito, muy similar la historia a lo que pasó con el video 3D, todo esto. ¿Estás de acuerdo? Es como todo. Por un lado, la gente que trabajaba en VR sigue trabajando en VR. O sea, no es un mercado que haya disminuido, ni mucho menos. Lo que ocurre es que la predicción era que iba a ser masivo y no ha sido masivo. Hay gente, como por ejemplo Mark Zuckerberg, que opina, que ha invertido mucho dinero en eso, así que tiene que opinar, que opina que el mercado no está maduro y que él piensa en 10 años vista. Con lo cual, igual no lo podemos descartar todavía. Pero evidentemente, en cuanto a feria, que eso es algo que se nota mucho, el año pasado había que ver realidad virtual en cada esquina y este año ha desaparecido, ¿vale? Y eso, sí, es verdad que se nota. Cuando algo muere de un año para otro, pues canta bastante, sí. Claro. Y bueno, y otra de las tecnologías que vemos que sí se va a quedar y que hemos visto en todos lados y que lo hablábamos el año pasado es HDR, ¿correcto? Sí, bueno, de eso no cabe ninguna duda. Y hace ya bastante tiempo que se ve venir, porque es un desarrollo que está claro que se queda. Aquí hay que tener en cuenta en qué nos influye a la mayoría de nosotros. Es decir, la gente que lo va a usar en producción, no, porque es una tecnología básicamente de visualización. Con lo cual parece que no nos va a influir en un set de rodaje o que no va a influir. Eso no es verdad. Hay pequeñas cositas en las que a lo mejor no te paras a pensar, pero que influyen y en las cuales realmente estamos todavía en pañales. Por ejemplo, el aumento del contraste es muy significativo, aunque luego, por supuesto, se puede atenuar o no, pero con ese aumento del contraste tan significativo, las velocidades de panorámicas y de traveling laterales, que han estado estandarizadas no sé cuántos años y tal, no nos sirven absolutamente para nada, porque el contraste es mucho mayor y hay mayor número de tirones en la imagen. ¿Se va a poder acostumbrar la gente a eso otra vez? Porque si no, las únicas dos soluciones, hay tres, bueno, pero las dos soluciones son, o bien adoptamos un ángulo de obturación muy, muy superior, con el problema de la estela que esto genera, pero claro, también se supone que el mayor contraste elimina un poco, pero no llega a compensar del todo, porque había que trabajar a 255 grados de media por las pruebas que hemos hecho. 250, 255 es donde empezamos a ver más o menos el mismo efecto que ahora mismo en SDR a 180, 172,8. Entonces, el problema es un problema que no sabemos cómo resolver, porque o pierdes una cosa, la imagen queda un poco más sucia o más culturalmente distinta al 24 fotogramas por segundo con 172,8. O la otra solución, obviamente, para evitar que pase esto, es que si cambias, porque una cosa va ligada a la otra, y entramos en un territorio que a la gente no le gusta mucho, si cambias la velocidad de obturación, obligatoriamente, para conseguir, digamos, la misma densidad, el mismo movimiento, el mismo arrastre, el mismo filage, pues no quedaría más remedio que subir el número de fotogramas por segundo. Que genera mucha controversia y mucho ruido, tal. Sí. Y es verdad que yo he estado en proyecciones como en la peli de Ang Lee el año pasado, hace dos años ya, cuando se proyectó finalmente, hubo reacciones, en mi opinión, muy desagradables por parte de gente muy bruta en el público. O sea, con independencia de que te guste o no, levantarte, y con perdón voy a hacer soez, pero hubo un señor de prensa además que se levantó y gritó que aquello era una mierda en mitad de la proyección. Bueno, o sea, hay reacciones muy viscerales. Es algo cultural también. Yo no voy a decir que ni sí ni que no, porque la verdad es que la película no me convenció tampoco, pero creo que era más por el tema del 3D
De cómo se estaba aplicando el 3D ahí, que a lo mejor por la velocidad, porque estaba combinado todo, ¿no? Unleaf fue a por todas y es un cineasta muy valiente, hay que reconocerle eso, ¿no? Y además un tipo muy competente y un amor de persona. Pero la idea es que sí, que no sabemos muy bien por dónde tirar por ese lado. Por otro lado, también tiene que ver con el contraste. Claro, el MTF, la función de transferencia de la modulación de las ópticas, es una función en relación absolutamente al contraste. Esto quiere decir que cuando vamos a trabajar con HDR, el MTF de la óptica aplicado sobre esta nueva tecnología de visualización posterior va a cambiar. Y esto significa que a lo mejor muchos amantes de las ópticas vintage, como digo yo siempre, que las han buscado porque tienen una falta, necesariamente una falta de contraste, se van a encontrar con algo absolutamente distinto a aquello con lo que estaban acostumbrados a trabajar. Claro. Todo el mundo se va a encontrar con algo distinto, pero para aquellas personas que necesariamente además lo que estaban buscando era disminuir el contraste, pues va a ser... Hay que decir que una cosa es el contraste y otra cosa es la nitidez perceptual. Porque la gente piensa, oh Dios mío, se va a ver todo demasiado nítido. No me refiero a eso, porque la nitidez perceptual, que es verdad que la asociamos al contraste, pero la asociamos al micro contraste, a la diferencia entre píxeles. Y eso no va a ocurrir, porque eso depende de otros temas, ¿no? Pero bueno, es otra cosa que hay que tener en cuenta. Luego... determinadas cosas. ¿Quién en un rodaje no ha hecho esto de, ah, mira, es que esta parte está oscura y sinceramente me viene mejor que el boom esté más cerca o que este pie esté aquí o que tal? Está oscuro y no va a salir en la imagen. En HDR sale. Todo. No puedes esconder un cable, no puedes, o sea, tienes que ser impecable y al mismo tiempo, por todo este detalle en términos de contraste, este rango dinámico, todos los errores se multiplican. Sí. Y la exposición. Olvidémonos. En mi opinión, creo que gracias a Dios ya era hora porque hay que exponer bien. Olvidémonos del da igual tú sobreexpon, que como tenemos tanto espacio por arriba, o da igual porque esta máquina es una bestia en bajas luces, no importa, no vamos a determinar. Claro, a partir de ahora, como la visualización va a tener un intervalo tonal mucho mayor, a lo mejor nos va a quedar un stop por arriba y un stop por abajo de margen. Y va a haber que empezar a exponer correctamente, como se debe de hacer. Porque antes todo el mundo, digo, teníamos la flexibilidad, estamos claro. Usando 6 stops de 13, sí. Tenemos un montón de espacio para jugar, pero ahora vamos a usar a lo mejor 12 de 13, ¿no? Claro, es decir, cuando la tecnología de visualización ha empezado a alcanzar, ¿no? A la tecnología de captura, nos encontramos con esto, con que, ah, caramba, ahora voy a usar, con lo cual, esto de voy a... Obviamente va a haber momentos en que lo hagas a propósito por motivos narrativos, pero desde el punto de vista meramente técnico, el tema de voy a exponer para las altas luces, voy a exponer para las bajas luces, insisto, narrativamente se puede hacer y porque tiene una justificación, pero vas a tener que preocuparte de las altas y de las bajas en todos los planos. Claro. Ese es el tema. Perfecto, pues en general creo que fue un NAB que generó, digo, yo comparto tu opinión, como que el año pasado estuvo muy plano y yo pensaba que este año iba a ser igual y resultó que no. O peor. Y afortunadamente resultó un NAB interesante. Creo que vienen buenas cosas. Va a haber mucho que estudiar, muchas cosas nuevas que aprender. Y digo, sigue evolucionando esto a una velocidad impresionante. Sí, bueno, la industria y la tecnología no para. No para por el desarrollo, por las necesidades que hay. Y también porque les interesa a los fabricantes, obviamente, ¿no? Pero sí que vemos desde hace ya bastantes años, que es lo que decíamos antes, una tendencia hacia la evolución. Es decir, son pequeños pasos adicionales, pero no son el gran salto, claro. Sino que son... Que es normal, que ha pasado en toda la historia de la tecnología, hay una serie de tecnologías básicas, se da el gran salto y a partir de ahí los incrementos van disminuyendo hasta que sale la siguiente tecnología, vamos a utilizar el término, cool, disruptiva, la tecnología disruptiva de turno, que si le preguntas a un departamento de marketing es cada día y medio, pero en realidad pasan años para que pase esto, ¿no? Game changer. Claro. Sí, game changer, que ves que en su momento todo era game changer, ¿no? Y la realidad es que no, pero digo, creo que vienen cosas interesantes y vale la pena pues empezar a estudiar e investigar todo esto porque nos va a impactar en nuestra forma de trabajo, va a impactar la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que entendemos todo esto. Pues te agradecemos muchísimo, Julio, gracias a todos ustedes por haber seguido nuestra cobertura de NAB. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado aquí con nosotros y compartir
tus opiniones. Y bueno, pues los esperamos en siguientes programas de cinedigital.tv. Y nuevamente muchas gracias por seguir nuestra cobertura.